Amigos, los saluda Luis Miguel, esperando que se diviertan en este mi programa especial. Hoy me levanté muy tempranito a dar un paseo en una victoria. ¿Saben lo que es una victoria? Bueno, es una famosa calandria, la que usamos normalmente en México, en Acapulco, Mérida y Guadalajara. Y bueno, y me puse a recordar tantas y tantas cosas que me han pasado y han dejado tanta huella en mi tan corta carrera artística, que gracias a todos ustedes va en aumento día tras día. Todo empezó en febrero de 1982, cuando me presentaron en Siempre el Domingo. La verdad, me moría de los nervios y canté. ¿Se acuerdan? ¿Saben qué es ese algo? Si es más infinito que la nada, y si es más enorme que todo, ese algo no puede ser otra cosa que la... Hay un algo dentro... No era yo famoso ni nada, ni había viajado, desconocía todo eso que se llamaba éxito, y que gracias a todos ustedes ahora conozco. Y que además llevo por todo el mundo el nombre de México con mucho orgullo, cantando y cantando, que es lo que más me gusta. Se van a divertir en este mi programa y van a gozar junto conmigo de este viaje por Chile, Viña del Mar 1985. ¿Me acompañan? Me voy a olvidar. En 1982 salta al mundo discográfico un jovencito de escasos 12 años que con su potente y privilegiada voz se convirtió rápidamente en un favorito de la juventud mexicana. Triunfador en 1985 del Mundial Festival de San Remo, donde obtuvo el segundo lugar de este importante evento con el tema de Toto Cotuño, Los Muchachos de Hoy. Es ganador 7 días después de la codiciada Antorcha de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile, donde fue acogido apoteóticamente. Y por si esto fuera poco, la noche del 26 de febrero en Los Ángeles, California, se convirtió en el primer mexicano en ganar un Grammy por su interpretación al lado de Sheena Easton de la canción Me Gustas Tal Como Eres. Recientemente, este juvenil baladista fue lanzado en Europa cantando en italiano e inició una serie de presentaciones en las pantallas televisivas de Alemania, Bélgica, Francia, Italia y España. Y este es el gran paso que da Luis Miguel para su gran internacionalización mundial. Él es Luis Miguel, el ídolo de la juventud.
cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Oh!
son voz, suena el color. Mi radio suena mal, se con un disco igual. Que desastre total, te llamo y no estás tú. Si no escucho tu voz, voy a acabar muy mal. Voy a morir, es algo muy raro que me hace enloquecer, es amor, voy a hacer, J, 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 J.
en esta canción, pedir un poco de silencio, puesto que creo que de la persona que voy a hablar es una persona que es muy importante, es un personaje que para mí fue el más importante en el rock, en el mundo de la música. Como creo que me sucede a mí y a todos los jóvenes que amamos y que queremos su música, me estoy refiriendo a un ídolo, a John Lennon. Voy a dedicar esta canción especialmente a él, a John Lennon, dedicado con todo mi cariño. Imaginar un mundo sin guerra, sin dolor, amigos sin fronteras. Empieza a gritar, tiene un movimiento que no puedes creer. Cuando toca el blues, la gente empieza a gritar. Y todos comen y todos van a comer.
hablando de ti, hablando de mí. Yo sé que tú no me quieres. Tú sabes que sí, amigos, amor. Ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Si todas las noches las paso suspirando por tu amor. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Si yo noches las paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Si todas las noches las paso suspirando por tu amor. Yo vendo los ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Si todas las noches las paso suspirando por tu amor.
escuchado hablar de la antorcha del Himno del Mar. Es un símbolo para aquellos artistas que llegan al festival y que no forman parte de la competencia, pero que logran una ovación y un cariño tan grande como el que esta noche te ha entregado la Quinta Vergara. La autoridad máxima de este certamen, la señora Eugenia Garrido de Vargas, te entrega la gaviota, la antorcha de Viña del Mar, por el éxito y por toda esta juventud que ha cantado contigo en el día de hoy. Muchísimas gracias, la verdad, es que la verdad no sé qué decir. No digas nada, no digas nada, recíbela. Ahí está, una de nuestras candidatas al concurso Miss Chile para Miss Universo, te hace entrega de este trofeo. Paulina, nuestra conductora, también te acompaña. Santiago, Osorno y Viña del Mar ya tienen una nueva estrella para Chile, América y el mundo, que se llama Luis Miguel. Éxitos que he tenido y todos los éxitos que vaya a tener, todo es gracias a todos ustedes. Hasta siempre. Palabra de honor. Se fue la luz, todo cayó, hoy yo aquí estoy en un rincón, soñando.
quieras ver por qué.